En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Se nos vienen las elecciones presidenciales y en esta oportunidad la protagonista de Vidas Intensas va a ser una costarricense que va a ir a las urnas. Pero ustedes dirán, ¿qué tendrá de especial? Bueno, ella vive en el sexto país más grande del mundo, este que estamos observando en estas imágenes. Es impresionante porque además la cantidad de habitantes que tiene es apenas 22 millones de personas y el territorio es casi 8 millones de kilómetros. Y Isabel Jiménez fue a parar a Australia y está aquí con nosotros vía Skype. Hola, Isabel. Hola, Lizeth, ¿cómo les va? Muy bien, por dicha. Muchas gracias por aceptar esta llamada de larga distancia. Esta sí es. ¿Cómo estás? ¿Hace mucho calor por allá? Sí, estamos en verano y este año el calor ha sido muy intenso. Ha alcanzado temperaturas de hasta 46 grados. No es nada placentero. Vamos caminando por la calle y ese viento que normal, que estamos acostumbrados nosotros en Costa Rica, que nos refresca, acá nos quema. Siempre tenemos que andar cubiertos, con sombreros, con mucho bloqueador, tener cuidado, pero bueno, todo y todo se disfruta. Usted ya bien lo dijo, este es un país hermoso y yo estoy encantada de estar acá. ¿Hace cuánto estás en Australia? Ya tengo un año y dos meses de estar en Australia porque estoy estudiando en la Universidad de Melbourne. Hay un dato muy interesante, hay 56 costarricenses en Australia que van a ir a votar el 2 de febrero. Este es un dato hermosísimo, porque además contanos, a ver, el 2 de febrero vas a estar votando, pero ¿qué vas a hacer para poder votar? Bueno, ha sido como un largo recorrido. Lo primero que tuve que hacer fue cambiar el domicilio electoral, porque yo soy vecina de San Antonio Desamparados y el primer paso fue hacer eso, acudir a nuestro consulado que queda en la ciudad de Sydney, a 2 horas de Melbourne, donde yo vivo. Y lo que me corresponde ahora es volar, pues reservé un avión, también reservé un hotel para intentar llegar el primero de febrero y estar lista a ser una de las primeras el 2, ejercer el voto y al día siguiente, es decir, el 3, venir de regreso a Melbourne. Uy, sí, de hecho, el primer país del planeta donde los ticos van a votar está ahí donde vos estás, Australia. Son el primer grupo de costarricenses que va a emitir su voto. Isabel, ¿por qué votar? Estás allá, estás muy bien, estás con una maestría, querés ser doctora, sos politóloga. ¿Por qué votar por un país que en este momento está físicamente tan lejos de vos? Bueno, porque a decir verdad, la distancia no juega un papel determinante en ese sentido. Es decir, aunque yo me encuentre en Australia o en Alaska, sigo siendo costarricense y me preocupo por lo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, más bien, siento una doble responsabilidad de estar fuera del país, de ver cómo algunas cosas se pueden hacer mejor. Entonces, me vuelvo, considero un poco más crítica y me preocupo mucho más. Entonces me he dado la tarea, incluso ya llevo como un par de meses de estar estudiando a fondo cada uno de los candidatos, cada una de las propuestas, y bueno, ya he tomado una decisión y estoy decidida, como bien lo dijo usted, a hacer ese sacrificio, más que personal, es un poco económico, y dirigirme hasta la ciudad de Sydney para emitir el voto. ¿Nos puedes decir más o menos cuánto te está costando toda la diligencia? Dicen los señores de antes. No importa cuánto te está costando, es porque yo siento que a nosotros, aquí en Costa Rica, usted agarra un bus, usted agarra el taxi, usted agarra el carro que pone cualquier partido y se va. Y vos estás haciendo, como vos decís, un esfuerzo. ¿Nos puedes decir, por ejemplo, el boleto, cuánto te va a costar? ¿Cuánto te costó? Sí, el boleto son aproximadamente $250. Y a eso sí hay que sumarle pues el tema del alojamiento y pues la alimentación y tal, sí. Sí, porque hasta en hotel. Sí. Pero como le repito, yo estoy muy entusiasmada con esta elección, estoy muy entusiasmada con el candidato que estoy apoyando y finalmente el tema del dinero se vuelve secundario. Yo quiero que vos desde Australia le digas a mucha gente que va a ver esta entrevista que está indecisa de ir a votar. ¿Por qué tienen que ir a votar? Vos desde allá, decinos.
Nosotros los costarricenses somos muy, muy, muy afortunados de haber nacido en el país que nacimos. Muchas veces lo damos por sentado. Muchas veces esa paz que disfrutamos, ese montón de libertades, ese montón de derechos, los damos por sentados y pensamos que todo el mundo vive de esa forma, pero no es cierto. Esto que nosotros tenemos es un gran privilegio. Y lo mínimo que podemos hacer es empoderarnos, ir a salir a votar el 2 de febrero por el candidato que usted, que, es decir, que consideren es el mejor, y hacerse escuchar, ejercer su voto. Si queremos un cambio o si queremos que las cosas continúen como están, pues vaya, hágase escuchar, es gratis, usted tiene derecho a hacerlo, valore todos los derechos, todas las cosas tan grandiosas, toda la institucionalidad que le brinda el país en el que usted nació. Entonces yo los invito a que pues se levanten temprano, vayan a votar, aprovechen que no tienen que tomar un avión de 2 horas para ir a votar, y pues sí, que se empapen de toda esta fiesta cívica. Bueno, Isabel, un abrazo muy grande, lleno de calor, más calor te estoy mandando, pero muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, por motivarnos y por inspirarnos. Ojalá que sigas en los estudios como vas, que llegues a tener ese doctorado que soñás y que te tengamos de regreso en algún momento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo.